Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy me encuentro en Silla Food Sector Iñaquito y me encuentro acompañado de una mujer excelente, modelo triple A y más que todo, por ahí, conductora y animadora, se llama Chanel. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes, acompañándoles en este punto gastronómico, que me han dicho que es excelente. Vamos a ver los platos que ellos tienen y manejan como tal y vamos a cocinar algo muy bonito con ellos. Y bueno, señores, vamos a preparar un plato aquí de Sea Food. Vamos a preparar un delicioso salmón. Viene 200 gramos de salmón, viene vegetales ya que están previamente cocinados, mantequilla, viene un chimichurri espectacular de la casa. Y es el plato ya de hoy, el salmón en salsa de mariscos, bueno, de camarón, con lo que son las papas y vegetales aquí en Sea Food, la costa Sea Food, el sector La Carolina. Ahora vamos a ver cómo va a mi amiga Chanel en ceviche con mani. A ver, primero vamos a comenzar con el salmón, pongamos. Tenemos un guantecito, así que nada sucio, por favor. Listo. Ahí le ponemos la cebollita. Listo. Ah, yo soy buena alumna. Ahí vienen los extractos. Esto es lo mágico, esto es lo que le da el sabor, ¿sí o qué? Todo, todo. Vamos a ponerlo todo. Ya me siento chef, por favor, contrátenme. ¿Qué más le ponemos? Listo, vamos a poner el camaroncito. Y si me quedo yo mejor con los camarones. Ok. Vamos con la salsa de mango. La salsa de mango. No, no le pongamos. ¿O sí? Sí. Toda. Bueno, le vamos a poner todo. Después de eso vamos a lanzar lo que es el mango picado, lo cual va a lanzar el salmón de mango y el ceviche. Vaya, vaya. Allá. Ahora que están todos los ingredientes, vamos a mezclar. Y bueno, señores, después de ver estos maravillosos platos, cómo se prepararon desde el inicio hasta el final y con mi nueva y futura chef aquí, la cosa sea fue un encuentro con Gregorio, que es el administrador de este maravilloso local, que lleva ya muchos años en la gastronomía ecuatoriana desde mucho tiempo atrás y es pionero en muchas cosas aquí en el Ecuador. ¿Cómo estás, amigo Gregorio? Cuéntanos qué significa para ti la Costa Sea Food. ¿Cómo estás? Un gusto, Luis. A ver, para mí la Costa Sea Food es, como te lo decía hace un rato, es diferente, ¿sí? Lo hacemos diferente. Como ves, tenemos un ceviche de salmón y camarones en salsa de mango, una paella no tan tradicional hecha con raíces ecuatorianas, un salmón en salsa de camarones, como lo ves. Estos son unos camarones empanizados con almendra, con una salsa de mango, que para qué te cuento. Y tenemos un encocado de camarón y pescado, pero súper diferente al que siempre vas y encuentras. Nosotros van con las ralladuras del coco. Wow. Entonces, por eso te digo, lo hacemos diferente. Amiga Chanel, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia preparar creo que es la primera vez que preparas un ceviche de salmón con mango, ¿verdad? La primera vez. Bueno, fue algo como complicado, la verdad. En mi tierra no se hace eso. Nosotros hacemos otra cosa. Un mere que tumbe ahí todo raro, pero acá me enseñaron a hacer. Ya me dijo que me iba a contratar, que me fue muy bien. Y llegó la hora, como digo siempre, la hora envidiosa del programa. No, mentira. La hora de degustar estos maravillosos alimentos hechos en la costa, Sea Food Sector, La Carolina y Iñaquito, frente al mercado. Entonces vamos a probar. Estos son unos camarones fritos en almendra, que es un salmón. Miren esa textura. Vean nomás. Y caballeros, después de esta maravillosa gastronomía en la costa, Sea Food, amiga, ¿cómo te sentías frente a la comida, el sabor de tu ceviche? Me encantó, súper querido, le recomiendo mucho la experiencia, nos trataron de lujo. De todo, la calidad, producto y servicio. Y los mejores mariscos aquí en la costa, Sea Food. Ahora, amiga, que entonces nos vamos al Valle del Chile a conocer un punto gastronómico. Vamos. ¿Si avanzas todavía? Yo sí quiero. Sí, se avanza todavía. Vamos, señores, nos vemos.